favorecer por decantación a la población. Si no, vamos a seguir 40 días más. Claro, el tema es que la gente no es... Uno va a seguir todo lo que sea porque uno no va a ceder. Más allá de todos los problemas que tenga el Ejecutivo, nosotros no somos responsables. Nosotros, con todos ustedes y con el Ejecutivo, tenemos buena relación. Pero cuando es el tema de los trabajadores, se tiene que romper, se va a romper. Es así. El tema es que los compañeros, como bien decía un compañero, son 40 días, una chiquita. Nosotros mismos lo vemos como organizadores y dirigentes, la furia que va acumulando un poco. Entonces no queremos llegar a mayores, por eso estamos pidiendo auxilio, porque después vienen las consecuencias. Y nosotros, como gremio, no nos vamos a hacer responsables. Será el cuerpo ejecutivo o el cuerpo legislativo que sea responsable de lo que pase. Porque ya es mucho, ya las mujeres, hay muchas mujeres, están todos cansados, necesitan una respuesta. Así que bueno. Bueno, yo, muchachos, quiero algo. ¿Van a acompañar en una mesa de trabajo al ejecutivo? Para salir de esta situación. Yo lo manifesté recién, cuando ustedes quieran, en ese punto me avisan y yo voy. Nosotros no hace falta que digamos que acompañamos la gestión del intendente Anastasio. Lo que todos tenemos en claro, porque todos conocemos cómo funciona el municipio, la negociación la llevó adelante el intendente, quien es el que administra los fondos y quien es el que va a generar las propuestas. Nosotros, si bien podemos tener mayor o menor conocimiento, no sabemos qué se habló ayer, antes de ayer, o qué se va a proponer mañana, porque eso es cotidiano y eso se tiene que encargar el intendente y el secretario de Hacienda. ¿Algún medio como para conseguir la plata que los compañeros están pidiendo? Porque nosotros, si piensan que nosotros venimos acá y nos vamos a ir con lo que nos están diciendo, no nos vamos muy conformes, porque no están dando nada. Se va a ver que el que tiene que decir. ¿Y ustedes entonces para qué están? Si el que decide. Está bien, pero a vos te parece que si vos vinieras hoy acá y nosotros resolviéramos esto en 5 minutos. No, si lo estamos pidiendo hace 40 días. Hace 40 días que estamos pidiendo que después de 40 días que no hicieron nada, se mueva. No, estás equivocado. No, estoy nada. ¿Cuándo tuvieron una reunión con el intendente? Nosotros vinimos ayer. Bueno, entonces si ustedes tuvieron una reunión con el intendente ayer, han estado en negociaciones hasta ayer. Entonces nosotros tenemos que respetar la autoridad del intendente y la negociación.